Para la elaboración de la nueva ordenanza queremos que, que salga de ese espacio un poco la, las definiciones de lo que es la parte urbana, de urbanismo, de centro poblado, eh, de los límites. Somos conscientes que hay que hacer un relevamiento en territorio realmente de, las, de los núcleos habitacionales que están ocupados para poder trazar este, los límites que están hoy en la ordenanza. ¿Y ¿Cuáles serían los casos más paradigmáticos, por ejemplo, en, el, en la zona urbana de Trenquelauque? Y la zona urbana, por ejemplo, algunas omisiones que hay en la ordenanza eh, dejan, eh, dejan algunos espacios, por ejemplo, la zona industrial está omitida en la ordenanza y la zona de reserva industrial no. O sea, el potencial que va a ser una zona para uso industrial está contemplada como zona urbana y la zona industrial misma que hoy la tenemos no. Eh, se ha omitido involuntariamente, seguramente ha sido un error al enumerar todas esas zonas, es un tecnicismo. Pero si vamos al caso, o se definen todas o no se define ninguna y nos regimos por el código urbanístico. En el mapa, el aeródromo Ñanko-Lauken, eh, ¿cómo está definido? ¿Dentro o fuera de la zona urbana? Eh, hay dos lecturas, justamente, y además es un terreno que es provincial, que te explicaba, y la pista tiene una, una um, cobertura de, de cuestión de seguridad de parte de la ANAC, entonces hay que hacer un mantenimiento igual por el tema de seguridad aérea, eh, son esos grises en donde hay que empezar a definirlo muy claro a partir del Consejo Asesor de Ambiente que va a empezar a funcionar en breve. Porque digamos las banquinas de las rutas, ¿a cargo de quién está el mantenimiento? Y esa es otra controversia, porque el mantenimiento de las banquinas corresponde a Vialidad Nacional y ellos pasan haciendo aplicaciones, por ejemplo, con glifosato. Eh, siendo que nosotros los tenemos zonificados como urbano y no debería poder aplicarse absolutamente nada ahí dentro. Entonces tenemos varias cuestiones que abordar. En Girodías y en La Carreta tenemos los planos que están en la ordenanza, eh, están basados en una planificación que no existe en lo concreto, entonces vamos a tener que, pedir a planeamiento que hagan un relevamiento concreto sobre los espacios habita habitados y que definan el núcleo urbano el, eh, en cuanto a cantidad de casas habitadas y ocupadas eh, permanente claro. para poder entonces definir las áreas.